Hoy es un día muy especial porque se incorporan 1910 de nuestros mejores hombres del ejército a la carrera profesional de soldado de Colombia. Y es un día muy especial porque esta parada que acabamos de ver, su disciplina, su moral, el entusiasmo con que nuestros soldados hoy se gradúan en una carrera para servir a la patria, prueba la fortaleza de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras fuerzas militares y especialmente de nuestro ejército. Quienes dudan sobre la capacidad de nuestras fuerzas deberían darse una pasadita por esta parada y ver cómo este año 2017 significará una fuerza pública tan numerosa como nunca antes, pero sobre todo tan capaz, tan entrenada como nunca antes. Este gobierno entregará una fuerza pública con 5.000 unidades más que las que recibió en el 2010, el año entrante. 25.000 policías adicionales y 5.000 adicionales de nuestras fuerzas militares. Y también el gobierno y el Congreso tramitamos la ley de reclutamiento, la ley que esperaban tantos jóvenes, tantas familias colombianas. Es el inicio de esa ley de la profesionalización total de nuestra fuerza pública y militar. Poder pensar en que la milicia, su servicio, es una profesión y un cargo laboral como cualquiera otro en nuestra vida social y en nuestra economía. Poder hacer que los jóvenes que prestan su servicio militar tengan un ingreso que pueda contribuir a la tranquilidad familiar. Tengan una formación que les permita ser empleables al terminar su servicio. O tengan una formación tal que les permita, como ustedes, los 1910 que se gradúan hoy, ser los mejores soldados profesionales. Y ya estamos dando los primeros pasos para que una vez los soldados profesionales cumplan con sus tiempos o antes puedan ser suboficiales de nuestras fuerzas militares y que sea una carrera profesional cierta, con escalafón, con tiempos conocidos y con ingresos conocidos si los comportamientos y los perfiles se cumplen. Masa, más calidad, es lo que se sueña todo ejército. Y lo que hemos visto hoy desfilar es una masa entrenada, inteligente, móvil, disciplinada, con moral. Ese es un ejército invencible. El ejército que nos trajo la paz. Son ustedes también el primer contingente de soldados profesionales que no tendrá esta misma tarde que prepararse para enfrentar a las FARC armadas. Y eso les da una responsabilidad nueva, adicional, una responsabilidad dentro de la democracia de combatir las amenazas que aún persisten. Un Ejército de Liberación Nacional, un ELN que no entiende que la sociedad colombiana no les permitirá nunca ser gobierno o ser poder a través de las armas porque tiene las más poderosas fuerzas armadas de la historia al servicio de nuestra democracia. O un crimen organizado que ayer sufrió una de sus más importantes bajas porque una fuerza combinada, conjunta, coordinada
de ejército, de marina, de fuerza aérea, de policía, con inteligencia de todas nuestras fuerzas, pudo dar de baja a uno de los más temibles capos del Clan del Golfo, alias Gavilán. Y con esa fuerza pública, como lo dijo el presidente Santos esta mañana, se enfrentarán todos y cada uno de los cabecillas del crimen organizado en Colombia. Con ustedes se las van a tener que ver. Con nuestra policía, con nuestra fuerza aérea capaz de atender la soberanía en una guerra regular o capaz también de apoyar las operaciones de guerra irregular que exitosamente hemos llevado durante años. Hago aquí memoria, general Mejía, de mi general Jorge Enrique Mora Rangel. A principios de este siglo XXI, fue él, en compañía del entonces comandante de las fuerzas militares, quien inauguró esta escuela, esta ESPRO, y pudimos dar el salto de unas fuerzas militares mendicantes, sin moral, tal vez dejadas de lado por la nación, a unas fuerzas poderosas, profesionales, que en estos 17 años cambiaron la historia de Colombia. Y quiero aquí, en Nilo, en esta escuela, hacerle homenaje a ese general que después de ser el más combativo, después de ser el más bravo luchador por sus fuerzas, fue también negociador de la paz. Esa es la mezcla de la gloria. Saber cuándo es el campo de la guerra y cuándo es el campo de la paz. A ustedes, mi saludo en nombre del señor presidente Santos. Mis mejores deseos en sus vidas profesionales de aquí en adelante. Que tengan éxito en sus carreras como soldados. Que aporten a la tranquilidad de los colombianos. A sus familias, el agradecimiento del resto de la nación. ¿Dónde están las familias de nuestros soldados? A verlas. 100 muy orgullosos de quienes hoy se gradúan como soldados de Colombia, como soldados profesionales. Sientan la tranquilidad de que lo mejor de ustedes, familiares, está aquí formado al servicio del país. Gracias por prestárnoslos, gracias por infundirles el amor a la patria, el amor a las responsabilidades, el amor a la seguridad de los ciudadanos en democracia. A ustedes entonces va un saludo de corazón a los suboficiales, a los oficiales que los acompañarán, el mejor deseo de que esta nuestra fuerza pública, poderosa en la paz, sea igualmente generosa en la construcción de un mejor país y de una mejor democracia. ¡Feliz grado a todos! Esa persona se llama el soldado Luis Carlos Villegas, soldado del Ejército de Colombia. Es miembro de esta escuela. Está muy bien.